Señoras y señores, desde el corazón de los Países Bajos, aquí en la Granja Kaiser, bienvenidos a los Lely Future Farm Days. Me llamo Sergio Oyens y seré el anfitrión de esta sesión. Estamos encantados de tener la audiencia de Lely Centers, empleados, prensa, muchos invitados especiales procedentes del mundo. Creamos un programa de 4 días y en nuestra plataforma encontrarán su programa personal. Para empezar, tendremos una sesión común para todos, la sesión plenaria. Y como pueden ver, hemos construido un estudio aquí, en un establo. Ya que es aquí, en el establo, donde los Farming Innovators nos sentimos como en casa. Durante la sesión plenaria, introduciremos nuevos conceptos y hablaremos del futuro. Vamos a descubrir las innovaciones y el lema es «Creamos el futuro». ¡Allá vamos! Estoy aquí con Alexander van der Lely, ex director general y representante de los accionistas. Bienvenido. Y con André van Troost, el nuevo director general. Gracias, un placer. Me dieron la oportunidad de hacerles algunas preguntas antes de comenzar con el plenario. Voy a empezar por Alexander. Ha ocurrido mucho desde el último evento. Todavía eras director general, pero ahora tienes otro rol. Tal vez nos puedas contar un poco de eso. Sí, Sergio, es un gran placer estar aquí en este establo. Y sí, desde el 1 de enero yo transferí mi gestión a André y al mismo tiempo me convertí en presidente del Consejo Supervisor y también represento a los accionistas. ¿Qué implica esto de las tareas diarias? ¿Cuáles son tus tareas hoy? ¿Me da la oportunidad de velar por la continuidad a largo plazo de Lely, una empresa familiar? Y al mismo tiempo, ¿me puedo centrar en mi pasión, encontrar soluciones sostenibles para alimentar a la creciente población mundial? Y tenemos que pensar en productos para los próximos 5, 10, 30 años. Bueno, me imagino que no lo haces solo a esto. ¿Cómo lo haces? ¿Con quién? Por supuesto que no lo puedes hacer solo. Carol van der Berg, por ejemplo, entre otras personas, me ayuda. Como ustedes sabrán, él es uno de los padres del primer robot de ordeño, Astronaut, y también otras innovaciones de las granjas lácteas. Así que mi agenda está todavía muy apretada. Es muy divertido y estimulante. ¡Qué bien! Y Alexander, te queremos agradecer en nombre de todos aquí por todo lo que has hecho por Lely en tantos años. Creo que has trabajado 25 años aquí para Lely y 15 como director general. Realmente has llevado a la compañía al lugar donde está hoy. Así que muchísimas gracias en nombre de todos, de toda la familia de Lely. Muchas gracias. Un placer. Bien, André. Por supuesto que es difícil en estos tiempos de distanciamiento social para hacer un evento para agradecerte. Así que preparamos una sorpresa en el estadio de fútbol de su equipo favorito, Feyenoord. Y ahí se realizó la sorpresa, que fue muy divertida. Miremos. Había una cita en el estadio Feyenoord con Alexander. Tenemos una reunión en un minuto. Este era el plan, en serio. Aquí está nuestro hombre, Alexander van der Lely. Es honesto, sincero, nos inspira confianza. Y bueno, queremos ver qué tal juega la pelota. Muy bien.
is eigenlijk niet op te noemen. Es que realmente has logrado tanto en estos 25 años para la compañía. Disfruta y escucha lo que la gente tiene para decirte. Hey, Alexander. Hello, Alexander. What a fantastic company. Qué compañía tan fantástica. ¿Reconoces esta melodía? Muchas gracias, Alexander. Qué fantástico, Alexander. Sí, fue una sorpresa tan grande. Muchísimas gracias por haber organizado esto. Me gustaría aprovechar para agradecerles a todos, a toda la familia de Lily con quienes he trabajado, a los clientes. Es fantástico ver todo lo que hemos logrado en el mercado de la agricultura. Así que muchísimas gracias y espero verlos pronto de nuevo. Bien, Alexander, antes de que te retires, tenemos una sorpresa más para ti. ¿Otra más? Sí, sí, es la última, te prometo. Cuando uno ingresa al campus, vemos estos retratos de bronce de tu padre, de tu tío, y me imagino que siempre te da una sensación muy especial cuando ingresas y ves sus rostros y piensas en el legado que te han dejado. Y por supuesto que tú nos has dejado un legado muy importante también. Así que te voy a presentar una placa en miniatura con tu cabeza con tu imagen y con un texto, con una cita tuya. Y luego la vamos a ampliar y la vamos a poner en la ampliación del campus. Entonces, todos los días cuando ingresemos, vamos a pensar en tu legado. Oh, qué fantástico. Muchísimas gracias. Tal vez la puedes mostrar a la cámara. Para todos, les explico, esta es una placa en miniatura y se va a ampliar y se va a poner en el campus. Gran sorpresa. Muchas gracias nuevamente, Alexander. Y ahora vamos a pensar en el futuro, porque ese es el lema. Nosotros creamos el futuro. Y le vamos a dar la palabra a André, pero primero vamos a ver qué podemos esperar para la próxima hora. Muy bien, André. Tu primer evento como director general. Sí, claro. Fantástico estar aquí en la segunda edición de los LFFD. El primero fue en 2018 y fue en vivo. Es fantástico estar aquí. Qué buen lugar, este entorno. En lugar de tener una reunión cara a cara en Maslaus, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes desde un establo, el centro de toda nuestra actividad como organización. Me hubiera encantado saludarlos personalmente en Maslaus, en Países Bajos, pero el COVID-19 dispuso otra cosa. Sin embargo, estamos convencidos de que hemos preparado un programa digital muy completo e interesante. Porque celebrar un evento en forma digital tiene sus ventajas. Ahora nos acompañan los colegas de nuestros Lely Centers de todo el mundo, la prensa, otros amigos muy importantes en la familia. Y es muy bueno pensar que estamos delante de una audiencia de 5,000 personas en este momento, de 45 mercados, y creo pertenecientes a 14 zonas horarias distintas. Increíble. Antes de hablar del futuro, estoy pensando en todo lo que ha pasado desde el último evento. Tal vez nos puedas contar algo de eso. Sí, por supuesto. Como dijiste antes, han pasado muchas cosas. En 2018 fue el último evento en vivo y no nos quedamos quietos. No todo fue fácil. El coronavirus ha tenido un notable impacto sobre nosotros, nuestros seres queridos, nuestro negocio.
en cierto modo nos ha hecho retroceder, pero también nos ha ayudado a acercarnos, a tener incluso más fe en el futuro de la automatización. Y ahora estamos aquí, alejados unos de otros, pero juntos y conectados por la red, unidos a través de este medio. Claro. Y el coronavirus, ¿qué impacto tuvo para Leli? Para Leli, diría que igual que para todos, vivimos en un mundo diferente. La pandemia nos ha cambiado la vida de todos, tanto a nivel profesional como privado. Pero creemos que el papel que desempeñan los ganaderos en nuestra vida no ha cambiado. Seguimos desempeñando una labor crucial para surtir al mundo de alimentos, incluso tal vez más importante que nunca. Por fortuna, nuestro negocio parece tener fortaleza suficiente como para sobrevivir a esta crisis. Y probablemente salgamos fortalecidos de todo esto. Y desde 2018 hemos visto muchos hitos. ¿Nos puedes contar un poco de eso y de cara al futuro? Sí, es que si analizamos 2018, 2019, lanzamos nuevos productos y tuvimos volúmenes de facturación inéditos. También récord de ventas de Astronaut, Vector, Discovery y Uno. Y todo esto redundó en un año fantástico, con volúmenes de facturación inéditos, como decía. Y esto fue bueno para nuestros Leli Centers en Maslaus y también para nuestros ganaderos. Esto redundó en un nivel sostenido de ganancias. Esto en cuanto a los productos, pero si analizamos la organización, también vimos muchos hitos. Aquí en Países Bajos nos dieron un premio muy prestigioso, el negocio familiar del año. Muy bien. Sí, esto fue el año pasado. Un gran honor, también un bonito cierre para Alexander. Y también recibimos el certificado Un Magnífico Lugar para Trabajar. Dos premios de los que estamos muy orgullosos. Y esto nos tendría que ayudar a seguir desarrollándonos como empresa con gente cada vez más cualificada. Y por supuesto que el campus en Maslaus sigue creciendo. Estamos duplicando la superficie. Empezamos con las obras, como ven aquí en esta imagen. Y también tenemos planes en Estados Unidos, en Pella, en Iowa. Estamos comenzando a construir una fábrica. Así que si uno ve lo que ocurre en los últimos dos años, es fantástico. Y solo se puede lograr con toda la familia de Leli. Así que muchísimas gracias a todos por su colaboración. Realmente son grandes logros. Hablabas del campus, de los empleados. Últimamente, realmente yo he visto algunos empleados un poco extraños. Veamos de qué estoy hablando. En Leli, creemos que el éxito de la granja depende de la salud de las vacas, porque una vaca saludable redunda en buenos productos y en granjeros felices. Por eso es que trabajamos muy de cerca con las vacas. Muy cerca, decía. A veces se podría decir demasiado cerca. Pero así es como surgió la idea de la aspiradora del establo. Y también descubrimos que el cepillado hace sentir a las vacas muy cómodas. Y de lo que también nos dimos cuenta es que las vacas se ponen de muy mal humor si no pueden comer cuando quieren. Entonces descubrimos un mecanismo que permite alimentar a las vacas todo el tiempo. Y esto redunda en productos de calidad y en una sanidad mejor. Si quieren saber más sobre nuestras soluciones innovadoras, pueden consultar leli.com. Ah, qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, es que son lo primordial, son nuestros principales clientes. Muy bien, hablábamos del campus y de los empleados.
Lilia está haciendo mucho a nivel internacional. ¿Nos puedes contar de eso? Sí, nos hemos expandido en varios mercados. Recientemente instalamos nuestro primer robot de ordeño en China y también nos expandimos en Latinoamérica. Y antes del coronavirus alcanzamos cifras de ventas récord en todo el mundo y ahora nuestra organización mundial se está adaptando a la situación. Las visitas a las granjas se han transformado en visitas virtuales y los seminarios en webinars. Esto es fantástico, cómo uno se va adaptando. Y también estamos adoptando cada vez más estos robots de pastoreo, de ordeño, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Irlanda. Y cada vez más ganaderos descubren finalmente las ventajas del Vector y del Yuno. De modo que la adopción de la alimentación automatizada también se está acelerando. Quisiéramos avanzar más rápido, pero no nos podemos quejar. Lo que es más importante, estamos orgullosos del índice de satisfacción de nuestros clientes, porque de eso se trata. Y es fantástico ver que nuestros estudios más recientes de satisfacción del cliente muestran índices cada vez más altos, año a año. Y esto es gracias a todos los colegas en el terreno. De hecho, en agosto de este año superamos la cifra de 2,000 técnicos de servicio de asistencia trabajando sobre el terreno y seguimos expandiéndonos. Y por supuesto que estamos muy orgullosos. Ah, pero es fantástico escuchar estos datos tan positivos. Felicitaciones. Pero el lema de este evento es We Create the Future. Creamos el futuro. Entonces sería bueno ya mostrarles a todos de qué queremos hablar, del futuro. André, tienes la palabra. Everyone is talking about the future. Todos hablan de futuro. Kids my age always get asked, a los niños de mi edad siempre les preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Lo que yo sé es que quiero marcar la diferencia en el futuro de la granja. Porque yo veo formas en que puedo contribuir. Quiero lograr impacto. Mi aporte va a ser aquí, en esta tierra. Porque esto ha sido parte de mí desde siempre. He visto cambios en esta tierra, como también yo he cambiado. El aire fresco, el amor por los animales, por los productos que creamos juntos. Esto me recuerda que el arte de la granja corre por mis venas. Y cuando yo me haga cargo de la granja, quiero seguir creciendo a partir de lo que hicieron mis padres, que sentaron las bases para el cambio, porque tuvieron coraje. Y yo veo oportunidades para futuro. Y cuando yo sea grande, trabajaré con expertos que piensen en forma innovadora, que me ayuden a construir la granja del futuro, porque la población va a crecer y vamos a tener que alimentarlos y tenemos que responder con soluciones. ¿Cuáles son los pasos para el futuro? Vamos a crear nuevos modos de marcar nuestra huella con circularidad, teniendo cuidado, seguiremos aprendiendo, explorando nuevas posibilidades para reciclar recursos. Pero tal vez podamos hacer más, por ejemplo, evitando enfermedades y pensar en las acciones correctas para optimizar el cuidado, porque las vacas saludables que pueden circular con libertad también dan mejores resultados, resultados con pureza, y por eso nos van a conocer los consumidores, que van a poder hacer el seguimiento de su vaso de leche. Van a ver todos los pasos de nuestra operación, que viene de un lugar donde se trabaja con pasión y con determinación para crear un producto que nace de la salud de nuestros animales.
porque esa es la prioridad. With all these solutions in place, y con todas estas soluciones tendré la posibilidad de vivir con libertad y de tener más tiempo para disfrutar de todas las otras cosas que nos ofrece la vida. But you will most likely find me in the barn. Ustedes me van a encontrar en el establo o en el terreno con mis vacas, porque voy a ser un granjero y voy a alimentar al mundo con amor y orgullo. Esa es la forma de vida del granjero. Y también va a ser la mía. Adelante, que venga el futuro. Yo estoy listo. Señoras y señores, el mundo necesita agricultores, ahora y en el futuro. Y los agricultores merecen tener un futuro disfrutable, sostenible y rentable. Nosotros tenemos una visión de los campos agrarios para el futuro. En abril de 2018, en los últimos LFFD, presentamos el concepto de la granja del futuro. ¿En qué consiste? La granja del futuro está centrada en la vaca. Las tareas repetitivas se automatizan y el ganadero o la ganadera pueden centrarse en los temas que realmente le importan. Nos imaginamos una granja totalmente automatizada, con el robot de ordeño como elemento central, por lo que los ganaderos podrán destinar el tiempo necesario a las vacas que realmente necesitan atención. Un sistema de 24 horas al día, 7 días por semana, ya que queremos ofrecer a los ganaderos un tiempo de actividad del 100%. Desde que introdujimos esa visión en 2018, nos centramos en desarrollar este concepto y estamos realizando grandes avances en esa dirección. Por ejemplo, en lo que respecta a los tiempos de actividad del 100%, que se consiguen mediante la mejora continua de nuestros productos y el diseño y la construcción de máquinas fiables. Estamos haciendo avances constantes en ese sentido, haciendo que el mantenimiento sea más previsible, empleando para ello todas las fuentes de datos disponibles, mejorando los productos y para lograr esta actividad del 100%, también dependemos de nuestros técnicos y de los Lely Centers, porque ellos son fundamentales para lograr esto. El modelo de los Lely Centers, exclusivo de nuestra compañía, cuenta con más de esos 200 centros en todo el mundo, todos dedicados al éxito del ganadero. Ellos garantizan un servicio de mantenimiento y ventas especializado por parte de Lely. Con nuestra ayuda, mejorarán todavía más el nivel de satisfacción del cliente y su grado de fidelización. Sí. Tenemos mucha suerte de contar con un canal de distribución tan especializado y profesional. Para lograr nuestro objetivo de alcanzar tiempos de actividad del 100%, hemos lanzado nuevas versiones del Astronaut, Juno, Vector y Discovery. Y no nos hemos limitado a incluir nuevas funcionalidades y mejorar las presentes, sino que también hemos mejorado su fiabilidad. El A5 en particular ha tenido un gran éxito. ¿Sabían que desde su lanzamiento hemos vendido más de 10.000 robots y hemos recibido comentarios tremendamente positivos de ganaderos de todas partes del mundo? Miremos lo que opinan los ganaderos sobre el Astronaut 5. Estos robots nos permiten más flexibilidad y también una nueva gestión y también una mayor producción de leche. Desde que instalamos el robot Astronaut A5, valoramos su rapidez, que se conectan incluso más vacas por hora al sistema. Con Lely Astronaut A5 experimentamos un aumento de la producción de leche y también del bienestar y de la salud de nuestro rebaño. La gestión se facilitó con el Lely Astronaut A5. A nosotros nos encanta el robot Lely porque miramos cómo papi juega y también puede venir más temprano a casa.
Ustedes recordarán que en 2018 nosotros hablamos de que en el futuro los consumidores serían más críticos sobre los procesos de elaboración de sus alimentos y que en la granja del futuro deberemos poder responder a las preguntas. ¿Se ha elaborado de manera adecuada la leche con un alto grado de bienestar animal? ¿Se ha obtenido de explotaciones locales? Durante el evento de 2018, mencionamos que el procesador de leche formaría parte de la granja del futuro. Y efectivamente, en agosto de ese mismo año, lanzamos el primer Lely Orbiter, nuestro propio y exclusivo procesador de leche. Exclusivo porque procesa la leche de manera local en la granja. Elimina los factores de transporte intermediarios. Llena y embotella automáticamente. Además, el Orbiter es único porque se conecta directamente con el Lely Astronaut, lo que permite separar y procesar la leche de cada vaca de manera individual. Estamos orgullosos de haber puesto en marcha tres Lely Orbiters desde los LFFD celebrados aquí en 2018. Y además, creamos una plataforma para la leche producida con el Lely Orbiter bajo una marca de leche exclusiva, Main Milk, Mi Leche. Miremos juntos cómo ha evolucionado el Lely Orbiter. Este sistema es un procesador de leche avanzado que está directamente vinculado al Astronaut. Este sistema único ofrece la oportunidad de procesar y comercializar la leche. Desde el lanzamiento de este producto hace 2 años, ha evolucionado con un concepto muy definido. Técnicamente, el Orbiter tiene las mismas normas que una gran granja lechera con producción de leche, con la máquina de llenado, de etiquetado. Y aquí vemos a los primeros usuarios del Orbiter. Aquí vemos a la segunda familia que lo adoptó y más recientemente a Case, que fue el tercer usuario. Todos ellos producen su propia leche con el Orbiter, que se comercializa con esta marca, Main Milk, y cada uno crea su propia marca con su gusto particular, que puede ser diferente de una granja a la otra o en determinada temporada, según cuáles sean las vacas que tiene. Y tenemos también leche descremada, semidescremada, y ahora estamos desarrollando el producto de yogur y se comercializa en 4 supermercados de los más importantes. Lely Orbiter está creando el futuro del procesamiento de la leche en una manera pura y justa. Esta deliciosa leche de producción local está ahora disponible a través de 4 de los principales distribuidores de Países Bajos. Un tremendo éxito en muy poco tiempo. Reconocida por su sabor y por el historial del ganadero y de sus vacas, y en última instancia, con un impacto positivo sobre la rentabilidad del ganadero. Sí, señoras y señores, estarán de acuerdo en que hemos dado grandes pasos hacia nuestra granja del futuro en los últimos 2 años. Así que aquí estamos, en 2020. El mundo que nos rodea evoluciona rápidamente. La población mundial sigue creciendo y se espera un incremento de la demanda de alimentos del 70% antes del 2050. Una cosa está clara, los consumidores de todo el mundo y sobre todo del mundo occidental son cada vez más exigentes en lo que respecta a su alimentación. Una tendencia que se ha hecho aún más evidente con la crisis del coronavirus. Ante preguntas tales como ¿cuál es su procedencia? ¿Cómo se elabora? ¿Qué trato se ha dado a los animales? A las explotaciones agrarias no les queda más remedio que adaptarse. Creemos que un establo totalmente automatizado resuelve muchas de las preocupaciones sobre el bienestar animal. La libertad de tráfico de las vacas, la alimentación continua, el cuidado de las pezuñas y, por supuesto, el cepillo Luna han mejorado la vida de nuestras vacas y les permite comportarse de manera natural. Los consumidores también tienen cada vez más en cuenta el impacto de la explotación en el medio ambiente.
y es sabido que los ganaderos tienen que hacer frente a las normativas cada vez más estrictas. Los ganaderos lácteos se ven obligados a cambiar sus métodos de trabajo para poder conservar su licencia de producción. En muchos países se trata de dar respuesta a este reto adoptando progresivamente una manera circular de pensar y trabajar. Pensemos en el ciclo de nutrientes de una explotación y específicamente los nutrientes que proceden del estiércol, que pueden reutilizarse en la granja. Echemos un vistazo al impacto del estiércol. Las vacas convierten el alimento en leche, carne y estiércol. Y esta contiene minerales que se absorben del suelo, que no usaron las vacas. Y desde el punto de vista de la circularidad, es importante devolver esto al suelo para los cultivos. Es importante aportar los minerales adecuados al suelo en el momento adecuado. Esto requiere la separación de los flujos de estiércol, por ejemplo, de la orina y de las heces, porque todos los minerales terminan en el mismo lodo. Y ahí hay pérdidas. Cuando se unen estos elementos, se evapora el amoníaco y entonces hay que compensar por estas pérdidas de nitrógeno, por ejemplo, y hay emisiones que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud pública. Y esto tiene un impacto también en el futuro de las granjas. Para lograr sostenibilidad de la granja, es importante cerrar este ciclo, minimizando las pérdidas y utilizando los minerales de la manera correcta. Volvamos a 2018, porque allí ya empezamos a hablar de la circularidad. Nuestra visión consiste en crear granjas lácteas en que los nutrientes valiosos se reutilicen y se reduzcan los desechos. Para ello, en Lely, creemos firmemente en el poder de la innovación y no dejamos de buscar constantemente nuevas soluciones. Nuestra tarea de construcción de la granja del futuro continúa. Y para eso quiero invitar a Hayes Holman, nuestro director comercial. Hayes, tienes la palabra. Gracias, André. Qué historia interesante, ¿no? El estiércol de las vacas ha sido siempre un valioso fertilizante que ayuda a conservar la estructura del terreno y asegura el crecimiento de las cosechas. Con el desarrollo de la agricultura moderna, el estiércol fue perdiendo importancia y se fue sustituyendo por los fertilizantes artificiales. Teniendo en cuenta esto, desarrollamos un concepto innovador basado en la circularidad y en el enriquecimiento del estiércol para cerrar los ciclos de nutrientes y reducir las emisiones. Estoy muy orgulloso de presentar este prototipo como la primera Yellow Revolution. Ustedes pensarán, ¿qué es una Yellow Revolution? Bueno, en pocas palabras, cuando introducimos un nuevo producto en el mercado, lo llamamos Revolución Amarilla, Yellow Revolution. Naturalmente, cuando este producto se distribuye comercialmente, volverá a ser de color rojo. Señoras y señores, tengo el placer de presentar a nuestra primera Yellow Revolution, un sistema que reinventa la circularidad de las granjas lácteas. Les presento a Lely Sphere. Thank you.
El futuro de las granjas tiene que ver con la sostenibilidad. Hay que mejorar los flujos del estiércol, minimizar las pérdidas y aumentar el uso de los nutrientes. Esto aportará a la sostenibilidad y a la rentabilidad de las granjas. Teniendo esto en cuenta, desarrollamos Lely Sphere, un sistema que separa la orina de las heces en la fuente, convierte las emisiones de amoníaco y crea tres flujos de nutrientes que pueden ser utilizados para el alimento del suelo, para fertilizar en el momento correcto, en el lugar correcto. Este sistema separa las heces de la orina para evitar la creación de amoníaco en el piso. Los flujos van al pozo, mientras que el robot colecta las heces. De esta manera, se separan y se almacenan en forma separada. Hay una unidad de captura del piso y hay un filtro que convierte las emisiones de amoníaco en un fertilizante de nitrógeno que captura de 10 a 20 kilos de nitrógeno por vaca por año, lo cual le ahorra a usted el gasto de fertilizantes artificiales. Las emisiones de amoníaco se reducen en un 70%. Hay tres tipos de fertilizante circular. Uno líquido que contiene el mineral de nitrógeno, la orina que contiene la mayor parte del potasio y las heces ricas en fosfato y nitrógeno orgánico. Y al aplicarlos en la forma correcta, se puede lograr el alimento con valor nutritivo de su propio terreno, con sus propios minerales. Así se cierra el ciclo con Lely Sphere, que aporta muchos beneficios. Tampoco hay gases en el pozo, con lo cual la granja es más segura y hay más ventilación, que hace que todo el entorno sea más agradable, con más higiene al limpiar el piso. Lely Sphere es práctica y fácil de usar y funciona en forma totalmente automática. El sistema se puede instalar en establos ya existentes con suelo emparrillado o en suelos nuevos. Así se logra la circularidad, capturando las emisiones y con fertilizantes aplicables en forma circular. Aproveche las emisiones. Fertilice con precisión. Lely Sphere enriquece el estiércol y mejora la reutilización de los nutrientes. Reduce las emisiones no deseadas del amoníaco y recupera el nitrógeno para usarlo como fertilizante. El sistema mejora el ambiente y los suelos de los establos en general, ofreciendo tanto a las vacas como a los ganaderos un entorno más seguro, sano y agradable. Llamamos a esta innovación Lely Sphere, porque afecta la atmósfera del establo y de los alrededores de la granja. Y la esfera representa el modelo de agricultura circular. ¿Cómo se hace esto? Tal como pudo verse en la animación, la mezcla de orina y heces genera emisiones. El primer paso consiste en detener este proceso. Separamos la orina de las heces mediante unas bandas de separación con orificios situadas en el suelo del establo. La orina fluye hacia el pozo, con lo que se evita la formación de gases de amoníaco. Mientras, la trampa de nitrógeno del Lely Sphere crea una supresión en el pozo, debajo del establo. Esto genera un flujo de aire desde el establo que pasa por el suelo y por el pozo y que también atraviesa la trampa de nitrógeno. De esta manera, los gases se extraen del establo, eliminando los olores y todos los demás gases de estiércol en el pozo. Y lo que es más importante, capturando el nitrógeno del flujo de aire. La trampa de nitrógeno produce lo que llamamos un fertilizante de nitrógeno circular. Esto se almacena en un silo de fertilizante, a la espera del momento oportuno para su uso. El fluido que permanece en el pozo contiene la mayor parte del potasio. En el suelo quedan las heces, que son recogidas por el Lely Collector. Esta fracción sólida contiene la mayor parte de los fosfatos. El almacenamiento del estiércol por separado proporciona un volumen reducido de estiércol rico en fosfato y sin nitrógeno mineral.
El uso del colector permite al mismo tiempo disfrutar de un establo limpio. Como ya hemos explicado, el prototipo se basa en el ciclo de los minerales. En cuanto al nitrógeno, ya hemos visto en la práctica con nuestras granjas piloto que Lely Sphere puede producir entre 10 y 20 kilos de fertilizante circular por vaca por año. El beneficio obtenido compensa sobradamente los costos operativos de Lely Sphere, tales como energía y ácidos añadidos. Las características de cada granja dependen de la situación local. Ahora, los ganaderos pueden responder mejor a las necesidades de sus terrenos de cultivo de hierba o maíz al separar tres tipos de estiércol distintos en función de su contenido de nitrógeno, potasio y fosfato. Y esto es tan solo el principio. A largo plazo, esperamos extraer incluso más valor del estiércol y fomentar la fabricación de fertilizantes de precisión. Volviendo a las emisiones, a lo largo de estos años, los ganaderos han hecho grandes esfuerzos y dado notables pasos hacia la reducción de emisiones de amoníaco. Vamos a ver un ejemplo. En Países Bajos, el sector agrícola ya ha reducido sus emisiones de amoníaco en más del 65% desde 1990. Lely Sphere reduce las emisiones de amoníaco todavía más. En mediciones realizadas en nuestras granjas piloto, hemos determinado que el sistema Lely Sphere puede reducir al menos 70% de las emisiones de amoníaco comparado con suelos emparrillados convencionales. Además, este prototipo también permite reducir de manera notable las emisiones en el campo. A diferencia de los purines procedentes de suelos convencionales o de otros sistemas de reducción de emisiones, nuestros fertilizantes circulares ya no contienen amoníaco. En este momento, las autoridades medioambientales holandesas están analizando la reducción de emisiones obtenida al usar este prototipo, con el fin de asegurarse de que Lely Sphere cumple con los más exigentes estándares medioambientales en materia de reducción de emisiones. El impacto dependerá de la legislación local, ayudando a las explotaciones lácteas existentes a conservar sus permisos y a las granjas nuevas a obtener sus permisos de construcción. Tenga en cuenta que este sistema se puede instalar no solo en establos nuevos, sino también en establos ya existentes con suelos emparrillados con un impacto similar. En este momento, Lely Sphere se está orientando a las granjas lácteas con suelos emparrillados. Pero más adelante, también vemos posibilidades interesantes para las granjas con suelos lisos. Lely Sphere puede contribuir a dar un nuevo paso en la reducción de emisiones. Desde 2015 trabajamos en Lely Sphere. Desde el principio nos hemos propuesto crear una solución circular rentable que beneficie a los ganaderos. Los primeros prototipos estuvieron activos en granjas piloto de Países Bajos en 2017. Y es ahí especialmente donde el impacto sobre las emisiones también se ha convertido en un importante factor de innovación. Creemos que Lely Sphere tiene potencial de distribución internacional. Sin embargo, de momento nos centramos básicamente en el mercado holandés. Actualmente estamos midiendo el factor de emisión final en 4 granjas piloto en Países Bajos. El objetivo de estas mediciones consiste en conseguir que las autoridades locales holandesas otorguen a Lely Sphere el certificado medioambiental en el tercer trimestre de 2021. Ni bien se logre este certificado, esperamos que un número creciente de ganaderos lácteos puedan utilizar la Lely Sphere. Y con esto le doy nuevamente la palabra a André. Gracias, Hayes, por esta excelente presentación. La circularidad es una oportunidad importante en las modernas granjas lácteas. Lely Sphere es el siguiente paso en la construcción de la granja circular del futuro. Contribuye a la rentabilidad, pero también ayuda a los ganaderos a mostrar al mundo que la agricultura se preocupa por los problemas sociales y medioambientales. Para aumentar la circularidad de la granja láctea, hay que ir más allá de la separación de minerales de estiércol y de su distribución en el campo. Depende también del modo en que el concepto se pone en práctica y reporta valor. También consiste en evitar las pérdidas durante la cosecha, almacenamiento. Tiene que ver con el consumo de hierba fresca, de esta manera proporcionando el máximo valor nutricional.
la mayoría de los ganaderos alimenta con la hierba en los establos, incluso en la época de crecimiento. Es una decisión que entendemos porque esto requiere mucha mano de obra. Es bastante complejo. Pero al mismo tiempo, procesar la hierba, ensilarla y suministrarla como alimento también es una labor compleja y laboriosa. Y para terminar, incluso en condiciones óptimas, entre el 10 y el 20% de los nutrientes de valor se pierden durante la cosecha, almacenamiento y suministro de la hierba. En todo este proceso, como decíamos. Entonces, ¿no sería magnífico que las vacas se pudieran alimentar con hierba fresca de sus propios campos? De forma automática y continua, las 24 horas del día y sin necesidad de mano de obra adicional. Señoras y señores, tengo el enorme placer de volver a reclamar la presencia del señor Hayes Holman para que nos presente Yellow Revolution número 2. Hemos estado trabajando en un proyecto secreto durante los últimos años, un proyecto centrado en el suministro de hierba fresca como alimento, que rentabiliza las ventajas de la hierba fresca, tanto de día como de noche. Tengo el orgullo de presentarles nuestra segunda Yellow Revolution. Hoy queremos revelar más detalles sobre este proyecto. Bueno, en realidad ya hemos revelado algunos con anterioridad. Señoras y señores, les presento el primer prototipo de la historia para la recogida y el suministro autónomo de hierba fresca, Lely Exos. La hierba es la fuente natural de alimentación del ganado. Y uno sabe que la hierba fresca es importante para el ganado por las proteínas. Y tiene que aprovechar la energía de las pasturas, aportar más valor nutritivo de la tierra y también aporta la producción sostenible de leche. En muchas granjas esto consiste en hierba ensilada, incluso en la época de crecimiento. Y eso es una lástima, porque la hierba fresca contiene un 10 a 20% más de valor nutricional, con lo cual no se necesitan concentrados. Además, todo el proceso de ensilado, de recogida y demás, requiere mucha mano de obra y mucho combustible. ¿Qué pasaría si pudiéramos siempre ofrecer hierba fresca sin trabajo extra? Esto se puede combinar con pasturas y en ese caso hay que ensilar menos. ¿Qué significaría esto para su granja? Teniendo todo esto en cuenta, desarrollamos el primer sistema para hierba fresca autónomo, Lely Exos. Está en proceso de prototipo, pero cosecha día y noche hierba fresca y se la aporta al ganado en pequeñas porciones. Esto tiene que ver con lograr el mayor potencial de la hierba fresca. Se puede combinar o no con pasturas. Y al hacerlo de esta manera, se minimiza el trabajo de ensilado. Esto ahorra dinero y tiempo, y así se aprovecha al máximo la temporada de crecimiento. Esta es una máquina liviana que no tiene impacto para el suelo. La hierba es muy fresca, tan fresca como las pasturas.
Esto se hace con mucho cuidado. No hay nunca demasiado alimento ni demasiado poco, porque la frecuencia se adapta al nivel de ingesta. Además, se recolectan datos muy valiosos para la gestión de la granja. También se hace una combinación con la Lely Sphere. Entonces, todo este concepto pertenece a la circularidad de la nueva granja. Esto es crucial para la granja del futuro. Tiene que ver con el máximo potencial de la hierba fresca. Muy bien, aquí está este sistema. La automatización ahora traspasa los límites de los establos, se dirige al campo, a la exósfera de la granja. De ahí el nombre Exos. Esta es una verdadera revolución, ya que permite a una granja beneficiarse de su propio forraje, permitiendo hasta 3 kilos más de leche por vaca mediante el suministro de hierba procedente de sus propios pastos, reduciendo al mismo tiempo los costes de mano de obra y de bienes de capital. El suministro automático de hierba fresca reduce los costos de manera considerable. Una granja láctea que usa más hierba fresca tiene menos necesidad de ensilar y puede reducir las compras de concentrados y otros alimentos para compensar la pérdida de valor nutricional. Las experiencias en granjas piloto demuestran que durante el periodo de crecimiento de la hierba, una granja láctea puede cubrir la mitad de sus necesidades de forraje con hierba fresca. El costo por litro de leche en los sistemas convencionales de suministro de hierba fresca es más de 2 céntimos inferior al de los sistemas que no suministran hierba fresca. Ahora se preguntarán, ¿esto significa que las vacas deben permanecer en el establo todo el año? La respuesta es sencilla, no. El suministro de hierba fresca en el establo supone un magnífico complemento al pastoreo. La posibilidad de disponer siempre de hierba fresca, ya sea en el establo o en el campo, supone una ingesta superior de materia seca procedente de la hierba fresca, en comparación con el uso exclusivo de pastoreo. Basta con dejar a las vacas pastar cerca del establo y los robots de ordeño, mientras Lely Exos se dedica a ir a los campos cercanos. Con su baja presión sobre el suelo y su bajo peso, el prototipo Exos está diseñado para tener un impacto mínimo sobre el suelo, con lo que se hará un aprovechamiento óptimo de la temporada de crecimiento desde principios de la primavera hasta finales del otoño. El Exos va a donde crezca la hierba. Durante el último año, nuestros clientes pudieron alimentar a sus vacas con hierba fresca desde principios de diciembre hasta final del otoño. El próximo año empezaremos a segar en marzo cuando el tiempo nos lo permita. Creemos que Lely Exos formará un gran equipo con el Vector. El Vector suministra alimento a otros componentes de alimentación para complementar el aporte de la hierba fresca, una reacción bien equilibrada. El robot de alimentación Vector monitoriza la cantidad de alimento en la cornadiza. En cuanto se requiere más hierba, el Vector envía una señal al Exos. Los sistemas garantizan que la hierba fresca del Exos y los otros componentes del Vector estén siempre en las proporciones adecuadas. Además de suministrar hierba, este prototipo también nos permite recopilar datos valiosos. El ganadero puede monitorear la cantidad de hierba fresca disponible y ya suministrada, lo que le permite optimizar la proporción de ensilado, maíz y hierba fresca. En definitiva, cuanta más hierba fresca haya disponible, menor será la cantidad necesaria de ensilados y concentrados. Imaginen las posibilidades. En el futuro podremos llevar fertilizante líquido a la tierra. La máquina que vemos aquí en los videos parece que podría empezar a trabajar mañana mismo, ¿verdad? Sin embargo, aún estamos en la fase de innovación. En realidad, esperamos que el prototipo de Lely Exo esté disponible comercialmente dentro de unos años, tras superar un exhaustivo proceso de pruebas y validación con clientes piloto en diferentes circunstancias. Este proceso nos permitirá estar absolutamente seguros de que el Exos cumple nuestras promesas. En la actualidad, los primeros prototipos están ya operativos en granjas de los Países Bajos y nos están aportando información de gran valor sobre el cultivo y el suministro frecuente de hierba fresca.
Ahora estamos sacando conclusiones de los resultados. Lo que está claro es que suministrar hierba fresca con mayor frecuencia es beneficioso. Se trata de un proyecto muy interesante e instructivo, y teníamos muchas ganas de explicarlo. Les pido que tengan paciencia y esperen a los próximos LFFD. Bien, señoras y señores, dos nuevas Yellow Revolutions. La pregunta es, ¿hay algo más en el horizonte? ¿Cómo se gestionará una granja del futuro? ¿En que habrá cada vez más y más equipos inteligentes y un volumen de datos cada vez mayor? En especial cuando la optimización del rendimiento individual de las vacas es un factor cada vez más crucial para el éxito. En 2009, lanzamos T4C, el software de gestión para la optimización del uso de nuestros equipos y del rendimiento del rebaño. El T4C presentaba los datos al ganadero de una forma revolucionaria e innovadora y le proporcionaba datos específicos de cada vaca en tiempo real. En 2013, añadimos nuestra aplicación móvil T4C InHerd. Piensen en cuántos datos se generan dentro y fuera de las granjas hoy en día. Piensen en el astronaut, que genera datos sobre cada cuarto de ubre. Las etiquetas registran datos sobre la rumia de cada vaca, todos ellos de extrema relevancia. ¿Y qué decir de los datos procedentes de Cosmix y de Graceway, y ahora también del Sphere y en el futuro de Exos? Es un hecho que la generación y la evaluación de los datos será un tema cada vez más importante en el futuro. Y eso no solo está relacionado con nuestras soluciones, sino que también es relevante para nuestros socios y para los datos que nos aportan. Nos encontramos en medio de una revolución de datos. El cambio digital está por todas partes, a menudo visible y muy deseado, a veces oculto, aún en forma de necesidades latentes. Uno dispone de todos los datos que necesita casi sin darse cuenta, pero la información ya no está a la vista. Cuando les presentamos la granja del futuro en 2018, dijimos también que los datos harían más agradable el trabajo de los ganaderos lácteos. En lo que respecta a los datos, se trata de contar con una visión clara y no tanto de disponer de información, sino sobre todo de contar con un soporte en la toma de decisiones diarias. Además de ser líderes en innovación, estamos listos para convertirnos en un auténtico líder en datos, para ayudar a los ganaderos a triunfar en la era digital. Es hora de dar el siguiente paso. Saludemos de nuevo a Hayes Holman para que nos explique la siguiente y última Yellow Revolution. Señoras y señores, hemos usado toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos para crear una plataforma de datos, una plataforma para el futuro, una plataforma de software que pone en las manos del ganadero el control de su explotación con una aplicación dotada de la máxima facilidad de uso. Una plataforma que permite a los ganaderos no solo manejar sus datos y su información, sino también aplicarlos a la toma de decisiones. Una plataforma que ayuda al ganadero a optimizar el flujo de trabajo al proporcionar información en el momento y en el lugar oportunos. Una plataforma que ofrece al ganadero un único punto de acceso de datos al conectar no solo los datos de sus propias soluciones, sino también la de nuestros socios y proveedores, que son también los socios de los ganaderos. Señoras y señores, se abre un futuro brillante en el horizonte. Tenemos el placer de presentar Lely Horizon.
En Lely sabemos que administrar una granja es más que un simple trabajo. Para los granjeros es un estilo de vida que se pasa de generación a generación. Es un camino muy gratificante, pero al mismo tiempo con muchos retos. En la última década estuvimos estudiando estos desafíos en 18.000 granjas en todo el mundo. Nuestro objetivo es ofrecer mejores servicios a los granjeros para que puedan controlar la gestión de su negocio, mejorando la sostenibilidad y la rentabilidad y haciendo su trabajo cada vez más agradable. Y ahora es hora de aprovechar la innovación digital, de aprovechar los datos y de que ellos hagan el trabajo, que nos ayuden a tomar las decisiones. Es tiempo de introducir la plataforma para mejorar el negocio, para mejorar la vida. Gracias a la tecnología de que disponemos, el futuro está en la palma de su mano. Bienvenidos a Lely Horizon. Impresionante, ¿verdad? Lely Horizon es mucho más que un software de gestión de explotaciones que sustituye a T4C. Es una verdadera plataforma de ayuda a la toma de decisiones, capaz de analizar datos y ofrecer información y consejos proactivos. Horizon es una plataforma que conecta a todos y a todo en la granja, todo reunido en una aplicación para el ganadero. Está preparada para que otros socios se conecten a ella, de modo que podamos ofrecer todos nuestros consejos al ganadero a través de una única aplicación y en el momento y en el lugar oportunos. Ahora, ¿qué aspecto tiene? Horizon ofrece información y ayuda a la toma de decisiones a los ganaderos a través de una interfaz intuitiva de usuario que agiliza el acceso a las diferentes funciones. Su uso es muy sencillo. Se aprende rápidamente y resulta ágil en el día a día. Se puede usar en el ordenador de la oficina o en un dispositivo móvil como el que tengo aquí, mientras trabajas en el establo o te estás desplazando. Presenta paneles de control y consejos configurados de forma clara. Las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar donde te encuentres. Esto se probó en más de 100 granjas piloto de 7 países en 24 meses, con 75 ingenieros, diseñadores, asesores de gestión de granjas, veterinarios, especialistas en inteligencia artificial para refinar el prototipo y hacerlo cada vez mejor. Pidiéndoles comentarios, también siguiendo sus miradas, sus movimientos, en combinación con los últimos avances. Miremos de qué se trata. Bueno, es que hace todo lo que tiene que hacer, sigue una lógica, definitivamente. Es un sistema más lógico, es algo muy positivo. Los KPI no están para nada mal. Es bueno. Uno puede ver más rápidamente dónde se necesita poner más atención. Da un buen panorama con respecto al viejo sistema. Es mejor, es más clara, es más amplia, es ideal. A partir de ahora, la interfaz en el ordenador de escritorio y en su dispositivo móvil será la misma. A partir de ahora, la misma interfaz será la que encontrará en cualquier máquina de Lely interconectada. La plataforma Horizon optimiza el flujo de trabajo de la granja. Esto significa que la aplicación le ayuda en las rutinas diarias y también en la planificación de los contactos con las vacas, mejorando las prestaciones de T4C InHerd. Es más fácil de usar en la labor diaria y permite adoptar una forma de trabajo más eficiente. Sencillamente permite hacer más tareas. Es incluso posible asignar un determinado flujo de vacas a un empleado o a un turno y programar un intervalo temporal para el contacto con la vaca, en lugar de analizar diferentes informes y tareas de filtrado. Al mismo tiempo, un ganadero puede seguir analizando informes por su cuenta, siempre que esto sea lo mejor. Puede empezar a trabajar en base a tareas. Dispondrá de información útil donde y cuando la necesite. Entre las vacas, en su móvil.
Ahorrará tiempo y energía y podrá dirigir sus esfuerzos allá donde sean necesarios. Es decir, el ganadero siempre dispondrá de la información más relevante, suministrada en el momento y el lugar oportunos. Y los actuales clientes de Leili no deben preocuparse. Los ajustes, informes y preferencias de T4C en Herd se conservarán en Horizon. Los KPI de tendencia son también toda una revolución. Proporcionan información sobre lo que sucede en la granja y todo en una pantalla. Nuestra evolución del tradicional indicador de media esfera. Y el Horizon va incluso más allá, al ofrecer consejos proactivos creados a partir de la combinación de volúmenes de datos tan grandes que les resultará imposible analizarlos por su cuenta. Veamos, por ejemplo, la cetosis, llamada también la fiebre de la leche. Es difícil detectar la cetosis de manera prematura, ya que para cuando una vaca muestra señales de padecerla, ya está muy enferma. El uso de indicadores tales como los niveles de grasas y proteínas, la producción de leche y el tiempo de rumia permite a Horizon señalar las vacas sospechosas de padecer cetosis, lo que le permitirá detectar antes la enfermedad. Por supuesto que puede usar engorrosas pruebas, pero cuanto antes detecte la enfermedad, menor será el impacto en la vaca. Los datos ya estaban ahí, pero la supervisión constante y el cálculo son tareas que Horizon se encargará a partir de ahora. Una nueva e interesante funcionalidad que cobra gran importancia, ya que aproximadamente 40% de las vacas sufren de cetosis. La mayoría de los productores lácteos son capaces de identificar por sus propios medios tan solo un pequeño porcentaje de las vacas que padecen cetosis. Un aumento del índice de detección de hasta 50% puede suponer un ahorro de unos cientos y miles de euros de esta manera. Esto es lo que hemos visto en nuestras granjas piloto. Vamos a ver otro ejemplo en que podemos ayudar al granjero a mejorar con los datos. Por ejemplo, la toma de decisiones en cuanto a inseminación. Esto es crucial para mantener un rebaño saludable con buena producción. Para los ganaderos es fácil identificar el 10% de las vacas con mejor o con peor rendimiento, pero tener información del 80% restante es difícil. La diferencia en margen dentro de este 80% puede llegar a alcanzar los 800 kilos de leche por vaca por año. De modo que es importante escoger a la vaca adecuada para la cría. Horizon va un paso más allá en la clasificación de las vacas, puesto que emplea para ello cuatro índices: salud, reproducción, producción y eficiencia del robot. Es más, incorporamos el factor de desarrollo del rebaño basándonos en los partos y en número de animales jóvenes. A los ganaderos, realizar estos cálculos para cada vaca en tiempo real, por sus propios medios, les resultará imposible. Ahora, Horizon les ofrece en tiempo real consejos basados en hechos, con lo que ahorrarán cientos de euros al año. En el software, el color amarillo indica un consejo dado como ayuda para la toma de decisiones, cosas que vale la pena saber. Al pulsar el botón amarillo, podrás pedirles consejo a tus colegas. Y también puedes hablar con Lucy, nuestra asistente. Lucy, ¿estás allí? Sí, Hayes. ¿Puedes darnos más información acerca de los avances que nos esperan en el futuro? A corto plazo, esperamos mostrar nuevas integraciones con los asesores de cría. A mediano plazo, daremos a conocer nuevos avances en las colaboraciones con terceros. Por ejemplo, asesoramiento sobre alimentación. Esto en cooperación con Fodian. A largo plazo, creemos en la interacción de voz, como tú y yo lo sabemos. Impresionante. Gracias, Lucy. De nada, Hayes. Por cierto, enhorabuena por las magníficas presentaciones. Bueno, esto ha sido especial. Acaban de conocer a Lucy, un nuevo y valorado miembro de la familia Leili. Luli
es a quien acudirán en busca de asesoramiento en Horizon, una funcionalidad que en la actualidad es una función de chat, pero como escuchaban, esto va a crecer aún más, va a ser más interactivo para la granja del futuro. Horizon no es una plataforma solo compatible con las soluciones Lely, está abierta a nuestros socios y a los socios de los ganaderos. Tiene el objetivo de combinar sus datos y nuestros datos en una solución completa para el ganadero, basada en la conexión y la combinación de información procedente de la granja y su entorno. Esto significa que podemos olvidarnos de introducir los mismos datos en dos sistemas independientes. Otra ventaja consiste en que el análisis de los datos individuales en diferentes aplicaciones e informes también pasará a la historia. Esto ahorrará muchísimo tiempo cada día. Invitamos a todas las partes implicadas a conectarse con el fin de que el ganadero disponga de datos cada vez más refinados. Las actuales conexiones con aplicaciones de gestión de explotaciones como DairyComp, Uniform Agri, CRB y Herde ya le permiten sincronizar información sobre los partos y las inseminaciones entre aplicaciones. Y estamos preparados para conectar con más socios. Además, al igual que en T4C, los ganaderos siempre tienen el control de sus propios datos, al poder gestionar personalmente las aprobaciones de intercambio de datos. Por lo que respecta a nuestros datos, creemos en el desarrollo de una plataforma robusta que cumpla con los estándares de intercambio de datos de animales ICAR y que garantice la protección de los datos, tanto de los ganaderos como de los socios. Habrá disponibles dos paquetes en Horizon, ambos centrados en las necesidades del ganadero y ambos con precios diferentes. El paquete 1, llamado Control, ofrece ventajas tales como la movilidad dentro y fuera de la granja, pero también la automatización de datos gracias a la conexión a la nube y a terceros, con funcionalidades para un análisis en profundidad cuando sea necesario. El paquete 2, llamado Advance, ofrece un análisis en profundidad de los datos. Establece un nuevo estándar de referencia en el mercado y ofrece, entre otras ventajas, una ayuda inteligente para la toma de decisiones. Es como contar con los consejos de nuestra asesora experta Lucy a toda hora, vigilando de cerca la granja. El ganadero puede decidir cada mes si utiliza uno u otro paquete. Si cree que un determinado paquete no le aporta valor en ese momento, puede cambiarlo, modificando su suscripción en línea. Al registrarse en Horizon, ya no tendrá la necesidad de disponer de múltiples aplicaciones e interfaces. Además, acaba con el flujo de facturas en papel, tanto para los Lely Centers como para los ganaderos. El portal de Lely ofrece al ganadero una página personal con una explicación clara de los paquetes disponibles para Horizon, así como de las facturas. Para garantizar una transición sin problemas, los ganaderos tienen la posibilidad de consultar la información en el antiguo entorno T4C. Por supuesto, Horizon tiene mucho más que ofrecer. No obstante, cambiar al principio y trabajar con ambas herramientas a la vez puede ayudar a acostumbrarse. Empezaremos el despliegue por fases en el primer semestre de 2021, primero en algunos países y luego en otros, tomándonos nuestro tiempo para formar a los Lely Centers y a los ganaderos, con el fin de asegurarnos de que todos estén listos para trabajar con Horizon. Horizon es una plataforma preparada para el futuro y lista para su expansión con muchas de las futuras innovaciones de Lely, así como con otros socios. Aporta ayuda para la toma de decisiones, un flujo óptimo de la granja, conectividad y facilidad de uso, con el objetivo de poner el futuro al alcance de sus manos. Bien, señoras y señores, esto es todo. Presentamos la Granja del Futuro en 2018 y estamos cumpliendo nuestras promesas, ya que acabamos de lanzar 3 nuevas innovaciones relacionadas con ella. 3 nuevas y estimulantes innovaciones que harán que la vida de nuestros ganaderos y las personas que las rodean sea más sostenible, rentable y agradable.
Estamos ansiosos por ver todas estas innovaciones funcionando en el terreno. Por último, quisiera dar las gracias a todo el personal que ha participado en el desarrollo de todas estas innovaciones y en la organización de este evento. En nombre de todos nosotros, realmente ha sido un gran placer poder presentarles todo esto a ustedes. Fantástico. Muchas gracias, André. Muchas gracias, Hayes. Y a ustedes en casa por acompañarnos. Disfruten del resto de los Future Farm Days de Lely y vamos a crear el futuro juntos.